Bienvenido a un nuevo video. Si aún tú no me conoces, mi nombre es Saricia Marí. Te invito a que te suscribas, le des like a este video, active la campanita de notificación para que así YouTube te avise cuando hay nuevo video y no te pierdas de ninguno. Como ven en el título del video, les traigo cómo hacer ondas o ricitos naturales en tu cabello. Aún tú no sabes cómo poderte hacer ricitos en tu cabello súper, súper natural, te invito a que te quedes en este video para que sí puedas descubrir cómo lo puedes lograr. ¡Comenzamos! Comienzo desenredándome el cabello. Y lo desenredamos, ¿está bien? Yo lo que voy a estar utilizando es una tenaza y es de este tamaño. La tenaza es de este tamaño. ¿Okay? Este tipo de tenaza para mí es un éxito porque solamente lo que hago es enrollar literal el cabello en la tenaza y no es de pinchar, no es de clip. Así que para mí esto es súper práctico y es súper sencillo hacerlo. Por eso es que me las puedo hacer súper rapidito y sencillas con este tipo de tenaza, ¿está bien? Así que vamos a comenzar a ir dividiéndomelo, ¿está bien? Usted se lo divide como usted entienda que es mejor para usted. Yo recomiendo siempre que coloquen su cabello frente a lo que van a utilizar, ya sea la tenaza o sea la plancha, ¿está bien? Y en este caso vamos a estar enrollando el cabello en el tubito de la tenaza. Vamos a estar dejando el cabello en la tenaza aproximadamente de 10 a 15 segundos. Si usted quiere que le quede más marcadas las ondas, más definidas, pues lo dejan más segunditos. ¿Está bien? De 10 a 15 segundos y esta ondita. ¿Está bien? Así que echamos el cabello hacia atrás y cogemos otro mechoncito de cabello, ¿está bien? Unos mechones pueden ser más anchos que otros, eso va a depender de su preferencia y cómo le guste a usted que le queden sus ondas en su cabello, ¿está bien? Con las orejas, que no se las vayan a quemar, y seguimos de 10 a 15 segundos, soltamos. Bien. Importante a la hora de hacerse sus ricitos o sus ondas en el cabello, dejar calentando ya sea la tenaza o la plancha, lo que vaya a utilizar, minutos antes de utilizar. ¿Está bien? Si ustedes son de hacerse ricitos, si les gusta más el cabello lacio, déjenmelo saber en los comentarios.
cabello hacia el frente, tenaza o plancha, lo que vayan a utilizar en la parte de atrás. Enrollamos o pinchamos, dependiendo de lo que estén utilizando. Dejamos de 10 a 15 segundos y volvemos a soltar. Así nos queda el cabello. Ahora vamos a peinar un poquito. Yo me dividí el cabello así porque cuando me gusta traerlo así de forma rizito. Este lado yo me lo voy a echar completamente detrás de mi oreja. Completito detrás de mi oreja y me lo voy a echar para atrás. ¿Ok? Entonces vamos a peinar de este ladito. Y de este ladito bastante volumen. Okay. Y este fue el resultado con ondas súper, súper naturales. Ahí. Me encantó el resultado. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenmelo saber con un like. Si se hacen ustedes sus onditas, por favor envíenme fotos a mi Instagram, que se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información, con todas mis redes sociales, para así te poder tener un contacto más cercano. Así que nada, espero que estén todos súper, súper, súper bien. Los veo en un próximo video. Les mando muchos besos, mucho amor, mucho abrazo y hasta un nuevo video. ¡Chao! Ahora sí.